Bien, le damos las gracias a Dios, al Todopoderoso, que estamos aquí nuevamente, ya que la lluvia está fuerte. Una hora lloviendo allá en Los Alcarrizos, en Hato Nuevo. Fue un poco difícil salir, para salir aquí temprano al aire. Pero sí le digo, amable televidente, estamos aquí. El compromiso nuestro es estar aquí frente a las cámaras para llevarte un contenido fabuloso, un contenido fenomenal. Hoy nuevamente ya ustedes están viendo aquí, nuevamente tenemos al doctor Pedro José Gutiérrez Nova ya. Y otro componente, otro comandante más que están por aquí, que más luego van a presentarse. Vamos a tener la lectura bíblica leída en el día de hoy, que está en... Ya ustedes saben, estamos aquí en Línea Comunitaria Voz del Pueblo. Este programa que tiene varios contenidos, vamos a tener esta porción leída. En el versículo de hoy es Juan 3:36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Wow. Amén. Tremendo versículo del día. Amén. Tremendo versículo. Señores, estamos aquí en Línea Comunitaria. Hoy hay mucho contenido bien bueno, bien sabroso. Por ahí también viene de camino otra persona que ustedes lo conocen. Y hoy va a estar aquí también. Pero ahora en este momento tenemos a Pedro José Gutiérrez Nova, doctor en derecho. Yo le dije la otra vez, recojan, que llegó la policía municipal comunitaria. Recojan. Tema quedado de cabeza. Que aquí hablamos en una ocasión cuando estábamos entrevistando también, que aquí nosotros no hacemos dique limpieza, no hacemos corto de nada, no. No hay maquillaje. Está lo que usted dice aquí, sigue volado y se mantiene así. Aquí no se limpia nada. Venga limpio de su casa para que se quede limpio. Aquí se queda tal como es. Aquí no se edita. Doctor, seguimos. Aquí. Yo sé, hay una portada, hay uno video y algo que producción tiene ahí de unos proyectos que tenía mucho que no miraba ese alineamiento de la policía municipal comunitaria. Vemos que es bueno que usted, que la academia está preparando personas. Vamos a poner un poquito el video o la foto para que sepan de qué estamos hablando. El doctor Pedro José Gutiérrez Nova, no sé cómo le ha ido en esta semana. Él va a decir cómo le ha ido. Bueno, gracias, Pastor Vargas, y también al director de esta emisora y a los que nos siguen en las redes. Bendiciones para todos ellos, que Jehová esté con nosotros. Nosotros estamos cumpliendo el propósito y el mandato de nuestro Dios Jehová, que es propiciar la educación ciudadana, la prevención de los delitos sectoriales y, ante todo, ser un enlace mediador comunitario. Pero entre de ese gran programa de acción cívica municipal comunitaria está la reinserción de los jóvenes a este programa, que es un programa que llena un cometido de educar a los ciudadanos. Nosotros, la academia, aparte de que también estamos preparando a los jóvenes y a aquellos aspirantes que tienen el interés de adquirir los conocimientos para darle un servicio a los gobiernos locales municipales a través de los cuerpos policiales municipales, estamos nosotros poniendo en ejecución los módulos educativos, que son de conocer las leyes diversas que se administran para los fines de administrar los gobiernos locales municipales, como es la ley de ornato, la ley de educación vial, de tránsito, las leyes ambientales, las leyes de erradicación y prevención dentro de la ley de contravenciones de policía. Nosotros
aparte de esa situación, nosotros también estamos dando lo que se llama el perfil de cómo nosotros sabernos manejar conductualmente ante la sociedad comunitaria. Usted sabe que hay que forjar los líderes comunitarios de las diversas instituciones de la sociedad civil, que estamos trabajando para los fines de que estos líderes adquieran los conocimientos de cómo poder manejarse en las diversas controversias que se presentan en las comunidades. Porque usted tiene un líder y lamentablemente se llama líder, pero carecen de los conocimientos que deben orientar a los ciudadanos. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros al comandante Radi Martínez Lebrón, que es primer subcomisario, intendente, coronel de la Policía Dominicana Municipal Comunitarias y Voluntarias, que es un líder comunitario, pero nosotros tenemos una figura importante que no debemos dejar de poner en conocimiento a la ciudadanía, que es el comandante, parece comandante, Daniel Otero Rodríguez, que es el inspector nacional de la Policía Dominicana Municipal Comunitaria, pero más allá aún, es el enlace de nosotros internacional en los Estados Unidos. Tenemos nuestros representantes, tanto que él trabaja aquí como trabaja allá. Daniel Otero Rodríguez es un hombre que tiene un currículum envidiable, de mucha experiencia en la policía de Boston, Massachusetts, que estuvo depuesto en Lawrence, y aparte de eso, es un investigador de primera en la línea de lo que es investigaciones, del ejercicio de la investigación privada. Fue parte también de, como asesor, estuvo dándole servicio a las Fuerzas Armadas Norteamericanas. O sea, que lo que integran a esta institución son personas con arraigo y credibilidad moral, que usted bien lo sabe, porque usted es parte de ella. Usted, aquí en esta institución se propicia lo que es más importante, que es respeto a la dignidad humana, pero ante todo, nosotros tener una buena calidad de arraigo y de autoridad moral ante la sociedad. Hay una cosa que quiero poner en conocimiento, que muchos dirán, ¿quiénes son los que integran estas instituciones académicas? ¿Cuál es la misión, visión y objetivo? ¿Y quién es, por qué tanta insistencia con estas instituciones académicas? Yo le digo, aquel que no tiene una responsabilidad con la sociedad, un compromiso con la sociedad, no tiene por qué tener existencia. Porque el gran motivo de la humanidad, del hombre, darle servicio a la humanidad, es adquirir compromiso de asumir cargas, sean buenas o sea media, pero son compromisos, son cargas. ¿Cuáles? Educar, criar, orientar, proteger y ante todo servir. Nosotros somos una institución que servimos, aunque hemos tenido cuestionamiento, hemos tenido ataque mediático y hemos sido acosados y hostigados, pero nosotros cada vez le pedimos al Dios Todopoderoso que nos dé la fortaleza para seguir. Nosotros cumpliendo con la misión, el objetivo y el compromiso adquirido. Sí, Moes. Otra cosa, doctor, vemos, como estábamos viendo acá en pantalla, una jornada ahí de una reunión, de tres reuniones. Vamos a ver el productor, por ejemplo, aquí yo vemos que está con uno comunitario, ¿no? Sí, esa es la vicealcaldesa de San Luis, de Llanera. Nosotros le entregamos a ella el manual de lo que es el programa de los proyectos que nosotros tenemos en ejecución dentro del programa de acción cívica municipal comunitaria y también el historial, o sea, cronológico de nuestra institución y el reglamento. Muy bien, muy bien. También veo, también había una marcha, hay unos videos por ahí también. Esa es ahí donde nosotros hicimos... le rendimos un homenaje al general de ese cuartel que estaba ahí en ese día, sí. Que ese cuartel se estaba inaugurando, le rendimos un homenaje en conjunto con la Policía Nacional, donde nosotros le mostramos una solidaridad y un apoyo a esta institución policial. Lo que nosotros manifestamos que dentro de lo que es la confraternidad de la policía, somos policía hermano de la Policía Nacional. Perfecto. Nosotros no lo quiero que hay una campaña por ahí que quizás piensan que nosotros vamos a entrar en un plano antagónico con la Policía Nacional. No,
Nosotros somos hermanos, ellos están en su jurisdicción y nosotros estamos en la nuestra. Si necesitan la colaboración de nosotros, estamos para servirles, como también ellos tienen que darnos la colaboración a nosotros. Doctor, una pregunta. Ejemplo, vemos que el toque de queda comienza hoy a las 6 de la tarde. Es lo correcto, porque es que verdaderamente al dominicano le falta adquirir conciencia. Ustedes no han firmado, todavía no han pactado para trabajar al junto de la policía, o sea, sea mito. Yo sé que a la policía municipal la limitan muchas veces, pero yo creo, yo soy la persona que creo que sé que le van a dar participación a la policía. Nosotros queremos poner en conocimiento, ya que usted nos dio la oportunidad de expresarlo. Nosotros no solamente estamos en la disposición de trabajar en conjunto con la Policía Nacional, sino también, vuelvo y le repito, ser un brazo de asistencia y colaboración y de orientación a ellos para que ellos tengan un verdadero contacto con la comunidad. Nosotros ser un enlace y mediador comunitario para que ellos lleguen a ese programa de acercamiento con la comunidad, para cambiar verdaderamente la opinión, el criterio que hay a nivel prejuiciado contra la Policía Nacional. Nosotros estamos en disposición de nosotros ser un estandarte de mediación y de puesta para fortalecer los lazos de confraternidad con la ciudadanía. Pero las limitaciones que tenemos en términos logística, en términos de apoyo material, en términos de apoyo también oficial, nos limita a esto. Pero ¿cuándo sería el interés de que nosotros le diéramos un servicio en conjunto con la Policía Nacional? Nosotros queremos que la Policía Nacional se fortalezca, que la Policía Nacional llene su cometido. Pero también se nos debe permitir a nosotros tener la oportunidad y tener la logística y tener verdaderamente la base para trabajar en conjunto con la Policía Nacional y servir a la sociedad. Bien, bien, perfecto. Doctor, también me gustó esa parte ahí, me gustó. Vemos el alineamiento que tiene la Academia de Policía Municipal Comunitaria, diferente a los alineamientos que tiene la Policía Municipal actualmente, que es dirigida por los ayuntamientos. Es bueno que se le den participación como academia. Nosotros tenemos un pensum, Pastor Vargas, el comandante. Tenemos un pensum que verdaderamente, no quisiéramos ponerlo en conocimiento porque aquí plagian demasiado, ¿vale? Sí, usted lo sabe. Sí, sí, sí. Entonces tenemos un pensum que yo le digo que si ese pensum llega a ponerse al servicio de todos los gobiernos locales municipales y también dentro de ese pensum que nosotros vamos a impartir los módulos educativos, participen miembros de la Policía Nacional, sino aquellos miembros que ya van a ser parte del cuerpo activo de la Policía Nacional, como los cadetes alistados, entren a participar en conjunto con los módulos que nosotros vamos a impartir de capacitación, de educación y de lo que es verdaderamente la doctrina y filosofía de los cuerpos policiales cívicos, ciudadanos, voluntarios. Bien, bien. Vemos también el caso de... Ustedes tienen un programa también de, ejemplo, de concienciar a la persona con los problemas intrafamiliares. Ese es el detalle que nosotros queremos entrar en vigencia con el Ministerio Público. Que el Ministerio Público nos dé la oportunidad a nosotros, de nosotros no ser una parte de activa, sino de prevención. ¿Por qué? Porque aquí habla la prevención. Ah, una llamada 911, no. Por cierto, ayer tuve una emergencia y llamé al 911 y duró 3 horas para llegar. Entonces está la línea vida, entonces te llama la línea vida, no. Ya cuando ya la situación va, nosotros entramos en la parte de lo que se llama la orientación social. Consejería y prevención. Es lo que se necesita en los hogares familiares. Antes de que llegue el clima, la falta de entendimiento. Entonces nosotros tenemos un grupo de jóvenes profesionales, de sociólogos y psicólogos, que están impartiendo esos cursos, esos módulos de prevención de violencia intrafamiliar y de conflicto familiar, donde también se propicia por la desobediencia de los jovencitos hoy en día, los niños. Entonces los padres entran en conflicto por eso. Sí. ¿Por qué? Porque uno apoya al otro y otro sí, no sí. Lo apoya. Entonces a eso, ahí entra lo que se llama la mediación directa de la consejera o el consejero de prevenir eso. Pero ¿qué pasa? Ese sector nosotros lo tenemos en coordinación con las iglesias. Perfecto. Con las iglesias. Las iglesias tenemos ese programa que nos están dando oportunidad. Yo no he estado ajeno a eso. Imagínense, todo el mundo tiene un conflicto dentro de su hogar. Sí. Nadie es ajeno a esa situación. Hoy en día Satanás anda suelto por ahí dando tumbo como cosa loca.
Vamos a un corto comercial. Recuerda que están viendo Línea Comunitaria La Voz del Pueblo en Colmena 7 TV. Llega a la gran familia Colmena 7 TV. Un momento con Daña. Un programa ameno, didáctico, entretenido e informativo. Un momento con Daña. Todos los martes a las 6 de la tarde por Colmena 7 TV y las plataformas digitales Facebook y YouTube en vivo. La programación de la gran familia Colmena 7 TV sigue indetenible. Ahora, con la llegada del programa Ministerio Profético marcado por la presencia de Dios, enseñanzas bíblicas, prédica de gran impacto, oraciones y mucho más, con el pastor y profeta Julio César Valenzuela. Ministerio Profético marcado por la presencia de Dios, lunes de 6 a 7 de la noche por Colmena 7 TV y las plataformas digitales YouTube y Facebook en vivo. Llega un nuevo programa y se incorpora a la gran familia Colmena 7 TV. Aprendiendo con tía Yanna. Padres, pongan a sus niños a mirar en su dispositivo este programa de enseñanza educacional, ameno y didáctico. Aprendiendo con tía Yanna. Sábado a las 4 de la tarde en Colmena 7 TV y las plataformas digitales Facebook y YouTube en vivo. Consolidándose sigue la gran familia Colmena 7 TV con la llegada del programa Herederos de Promesas con el apóstol Vicente Bonilla, un espacio ameno y de prédica de gran impacto, todos los sábados de 6 a 7 de la noche por Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo Oeste, transmite Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Sí, vemos, estamos aquí en Línea Comunitaria, La Voz del Pueblo, saludando al licenciado Aquino, mi hermano. Estamos por aquí. Doctor, una pregunta muy importante le quiero hacer. ¿Cómo usted, para desarrollar el trabajo, para llenar un cometido, ¿verdad? En la sociedad, con la policía municipal, ¿cómo usted piensa lograr eso? Por ejemplo, vemos que si no es, usted no tiene una ayuda ahora mismo logística, que usted está en el aire, solamente con, como dicen por ahí, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. y la voluntad de ustedes. Exacto. No vemos que no hay ningún empresario tampoco inyectándole, como dicen por ahí. Tímidamente. Bueno, mira, primeramente la voluntad de los alcaldes. Segundo, aparte de la voluntad de los alcaldes, que se propicie el fortalecimiento de la jurisdicción de juzgado paz para asuntos municipales. ¿Por qué? Los alcaldes tienen que saber que hoy en día estamos tenemos metrópoli ya cargada, que está en falta de lo que es disciplina, lo que es educación, respeto al derecho ajeno, o sea, el espacio público, el espacio de recreación, lo que es la contaminación ambiental. La ley es 186.07, que voy a hacer rápido porque tiene visita, tiene su espacio. Que dice de gestión ambiental. Sigue. La gestión ambiental. Ahora. Y habla dentro de la ley 186.07, que es homóloga de la ley de contravenciones de policía, que está establecida en el libro cuarto del Código Penal, habla
sobre la sanción y la pena a la violación de la ley de contratación de policía, así como la ley de ornato, que es la ley 675. Pero que la policía municipal, en su ley 4884 de 1911, el 12 de abril, que fue promulgada en la Gaceta 2182 y promulgada por Ramón Cáceres, publicada en la Gaceta 82, habla en términos generalizados de la atribución y funciones de la policía municipal, que es la misma ley de contravención de policía que está establecida actualmente en el Código Penal y que está establecida en la ley 176.07. Pero nos vamos más lejos. Tenemos la Policía Dominicana Municipal, que dentro de la ley 122.05, que es la ley que incorpora las CFL, pero también la ley 61.13, que es la que regulariza, el régimen jurídico de los cuerpos voluntarios. O sea, si nosotros le damos un servicio a los gobiernos locales municipales con servicio prestado para que se apliquen las sanciones correspondientes a través de los juzgados de paz de asuntos municipales, pero fiscalizado por un fiscalizador que es de los asuntos, de los que conoce los asuntos municipales, señores, no es verdad que el ciudadano va a desacatar la ley, el cumplimiento de la ley con la autoridad, intimándolo a él o haciéndolo obligar a cumplir a través de las contravenciones. Entonces, yo le hago un llamado a las autoridades municipales y a la Liga Municipal y al Ministro de Interior y Policía, de que se lo tome en cuenta para nosotros propiciar lo que se llama un programa de acción cívica municipal comunitaria en todos los gobiernos locales municipales, a través de los programas de formación, educación y capacitación para los aspirantes a ser miembros de los cuerpos policiales municipales. Y usted va a ver los resultados que van a ser tangibles, y es un programa viable, porque hoy en día cualquiera tira una basura, viene el brote de epidemia, no se fumiga, cualquiera parquea un vehículo. ¿Tú sabes cómo están parqueando los motores? Los motores como si fueran carros, sí. O sea, ocupando el espacio. En el peatonal. Entonces ya no hay peatón, las aceras ya no son respetadas. Entonces, aparte del gran parque vehicular que hay en la metrópoli, que no hay espacio, hay respeto, aquí cualquiera se le da la gana. Entonces, no que estoy criticando a DGC, pero señores, necesitamos lo que se llama una delegación de responsabilidad colegiada. Se le den oportunidad a estos cuerpos que están incorporados por ley y que están haciendo un trabajo. Nosotros no queremos entrar en un plano antagónico ni con la Policía Nacional, ni con DGC, ni con... Nosotros queremos dar un servicio a la sociedad. Al contrario, estamos dispuestos a trabajar homólogamente con la Policía Nacional, porque es un cuerpo que lo necesitamos. Es una necesidad perenne, porque es un cuerpo que es preventivo, es operativo y, aparte de eso, interviene en los conflictos, porque tiene los conocimientos tácticos y estratégicos paramilitar para prevenir cualquier situación que ponga en peligro los intereses de la ciudadanía. Por cuanto, nosotros creemos que en este tiempo de la nueva reforma policial colegiada se nos va a tomar en cuenta, porque nosotros firmamos un acuerdo con nuestro presidente y nuestro líder, que estamos trabajando para consolidar un buen gobierno y que se consolide una gestión de gobernabilidad como nunca se ha visto en este país, que se está cumpliendo actualmente. Porque estamos teniendo un presidente, óigame, que está dando muestra de que verdaderamente se preocupa por la necesidad de este pueblo y dando muestra de un humanista, humanista en todos los sentidos de la palabra, porque escucha y le da seguimiento a las necesidades de cada comunidad y no está haciendo fanfarria en los medios de comunicación hablando que está haciendo esto ni gastando miles y miles de pesos en campaña publicitaria, con tanta bocina que había en el pasado que le pagaban. Bueno, pero vamos a seguir en este proyecto, comandante, y con Dios nosotros esperamos que se nos tome en cuenta. Tenemos hombres que tienen un liderazgo consolidado en su comunidad, son autoridad, y ante todo con el amor por trabajar por su nación. Hacemos un llamado a los gobiernos locales, al Ministerio Interior y Policía, pero principalmente a nuestro señor presidente, de que se lo tome en cuenta. Bien, hay varias preguntas. No es que no va, usted no se va todavía. Ahora es que faltan preguntas. Vamos, porque tenemos también a otro licenciado acá, que él no es invitado. Él es parte él es un conductor acá también. Un colega, el doctor Aquino. Programa Línea Comunitaria, la voz del figura pueblo. Excelsa y un hombre ejemplar. Sí. Un hombre joven, un ejemplo. Vamos a dar un pequeño corto comercial para proseguir. Yo le tiré ese humito ahí de la cuestión.
La programación de la gran familia Colmena 7 TV sigue indetenible. Ahora, con la llegada del programa Ministerio Profético marcado por la presencia de Dios, enseñanzas bíblicas, prédica de gran impacto, oraciones y mucho más, con el pastor y profeta Julio César Valenzuela. Ministerio Profético marcado por la presencia de Dios, lunes de 6 a 7 de la noche por Colmena 7 TV y las plataformas digitales YouTube y Facebook en vivo. Llega a la gran familia Colmena 7 TV, un momento con Daya, un programa ameno, didáctico, entretenido e informativo. Un momento con Daya, todos los martes a las 6 de la tarde por Colmena 7 TV y las plataformas digitales Facebook y YouTube en vivo. Llega un nuevo programa y se incorpora a la gran familia Colmena 7 TV, aprendiendo con tía Yanna. Padres, pongan a sus niños a mirar en su dispositivo este programa de enseñanza educacional, ameno y didáctico, aprendiendo con tía Yanna. Sábado a las 4 de la tarde en Colmena 7 TV y las plataformas digitales Facebook y YouTube en vivo. Consolidándose sigue la gran familia Colmena 7 TV, con la llegada del programa Herederos de Promesas, con el apóstol Vicente Bonilla, un espacio ameno y de prédica de gran impacto, todos los sábados de 6 a 7 de la noche, por Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo Oeste, transmite Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Seguimos, esto está florecido. Línea comunitaria, yo le dije a usted que este programita va a dar mucho fuetazo. Este programita está bueno. Bien, bien. Está aquí con nosotros, en medio nuestro, el licenciado Aquino, que recuerde que no es invitado. Él es parte de la familia Colmena 7 TV. Bien, en línea comunitaria. Bien, hay que hacer algunas preguntas al doctor. Sí, sí, buenas tardes, bendiciones, agradecido una vez más de compartir este rato con ustedes y con nuestro hermano Valga aquí. Sí, yo tengo una preguntita porque cuando venía entrando le oí hablar a nuestro hermano Gutiérrez de lo que es la policía comunitaria y la colaboración que es con la policía de... ¿Me avisa? La colaboración con la policía municipal. Hay un detalle fundamental que está pasando en todos estos sectores, en la mayoría de los sectores populares, y es con relación a que la gente tira la basura en la cañada, no hay régimen de consecuencia, llenan las esquinas de basura, tampoco hay régimen de consecuencia. Entonces nosotros... yo quiero saber, o los televidentes quieren saber, cómo se resuelve esta problemática que tanto afecta a la comunidad. Sí, gracias doctor Aquino y gracias pastor Vargas. Fíjate, yo me he fijado que ha habido una campaña muy efectiva, que es la prevención de la violencia de género. Una campaña que hoy en día, en este gobierno, está siendo efectiva. Señores, si nosotros no podemos ver, en el año
2020 y 2019, 2018, había un esperar de lo que eran los feminicidios y la violencia de género increíble. Eso no había detención por ningún lado. Ya eso era un flagelo, eso era como una epidemia. Hoy en día vemos que está dando sus resultados. Que esa campaña que lleva esta nueva gestión gubernamental dando sus resultados, yo he visto cómo ha bajado esa espiral. Yo digo que la educación ciudadana da sus resultados. Si así como se ha hecho una inversión en esa área, se puede hacer una inversión en lo que es la prevención de eso mismo, de lo que es la desobediencia civil. Porque eso ya es una desobediencia civil del ciudadano, de irrespetar las leyes y ordenanzas que rigen la materia. Por ejemplo, hay una ley de contravenciones de policía. Entonces nosotros tenemos un juez que conoce la medida de coerción. Aquí no te queda abogado. Ese juez que conoce la medida de coerción está establecido en el Código Procesal Penal, que es el juez de paz. Perdón, entonces, esas contravenciones que se haría, el ayuntamiento estaría... No, porque entonces el mismo fiscal que está, los fiscales barriales que están en la diferente demarcación, sí, son los que tendrían la competencia de hacer el sometimiento por violar la ley de contravención de policía y imponer la multa, al no pago de la multa, también imponer las sanciones penales. O sea, nosotros tenemos el aparato jurídico, ahí la estructura jurídica. Ahora, ¿cuál es la parte que entra la policía municipal comunitaria? Nosotros ponernos servicio, no solamente del ayuntamiento, sino de los fiscales. Okay. Trabajar para los fiscales que están en los sectores, tener un equipo de nosotros trabajando para nosotros trabajar, no solamente en la prevención, sino también levantar las infracciones. El fiscal tipificaría el tipo de la infracción y procedería a someterlo ante la jurisdicción permanente. Pero entonces ese es el asunto, lo que hay que hacer la campaña, promover a los alcaldes, tienen que sacar de su presupuesto y promover la campaña, y acercarse a los fiscales, y acercarse a la jurisdicción de los jueces de la jurisdicción permanente, como doctor Aquino y pastor Vargas. Sí, hay un detalle ahí, Gutiérrez, que a mí me preocupó hace aproximadamente 2 años, cuando el alcalde Junior Santos dijo que no podía con la cañada de Lebrón, porque estaba llena de basura y que él no tenía cómo controlar eso. Entonces estamos hablando de un alcalde. Sí, un alcalde. Un alcalde de un municipio. Que entonces, tenía, por cierto, perdón, 16 años ahí. Exactamente, y no pudo resolver ese problema. Entonces no, a nosotros nos preocupa que quien deba iniciar la acción, que es el propio ayuntamiento, para entregárselo, como usted dijo, con un reporte ante el fiscal correspondiente, y que el fiscal correspondiente haga el sometimiento, no lo hace, entonces hay un problema. Mira, tú sabes que aquí hay pocos tribunales municipales. Aquí nada más hay uno en La Barahona, creo yo, y otro, no sé. Sí, no está funcionando. No, entonces, hay uno en La Barahona ahí en la Barahona, está funcionando. Aquí debiera haber tribunales municipales. Ahora, La Cañada, ellos no saben lo que tenían que renunciar hace tiempo. Hace tiempo, porque La Cañada de Guajimía, que era una cañada que tú mismo lo sabes, doctor Aquino. Francisco Peña la hizo, sí. Míralo ahí, Francisco Peña la arregló, la hizo. Y es una avenida que hay, que no terminaron de cuando él que entró otro síndico, no sé quién. Su hijo. Su hijo, que no le dio continuidad. Pero eso fue el gobierno de Canadá que invirtió ahí millones de dólares para terminar eso. Pero que hubo un problema, no fue que su hijo no la terminó, sino fue que el gobierno que presidía el PLD no le permitió erogar esos fondos para que él no ganara otra vez de nuevo. Entonces él propició a su hijo porque fue candidato a senador. ¿Entiendes? Entonces él no quería esos recursos. Si le daban esos recursos, pensaban que lo iba a utilizar para su candidatura a senador. Eso fue lo que fue un interés político. Por esa cañada estaba para llegar todavía ya hasta la ribera del río de Mano Guayabo, cruzando en Gombe, llegando hasta la ribera, la cañada. Esa es la cañada de Guajimía, que se encuentra con otra cañada ahí que también cruza por esos lados. Si buscamos el plano topográfico de esa parcela. Entonces, eso mismo podrían hacer ahí. La cañada de Lebrón no es una cañada tan problemática como fue la cañada de Guajimía. Porque la cañada de Lebrón no tiene caída. Se llevó mucha gente. ¿Eh? Esa cañada se llevó mucha gente. Sí, pero que no tiene caída tan fuerte como tuvo la cañada de Guajimía. La cañada de Lebrón tiene espacio para recuperar ese espacio y encacharla, inclusive hasta hacer un desahogo vial por ahí. Ustedes lo saben, sí, porque Lebrón, eso es un río también. Es un río. Entonces, Junior no tuvo la voluntad ni el deseo, porque Junior fue un populista para ciertos sectores. Ahora, sí, yo creo que en este gobierno nosotros,
si hay voluntad, como estamos trabajando, que también la Oficina de Desarrollo de la Comunidad está haciendo su levantamiento, que lo vi por ahí, en conjunto, que Cristian sacó la cabeza, pero yo fui, yo vi a la Oficina de Desarrollo de la Acción General de Desarrollo de la Comunidad, era que está interviniendo por ese lado, me excusa el alcalde de Los Alcarrizos. Pero veo que la voluntad que hay son de los organismos que están al servicio de la presidencia. Sí. Que están por trabajar, como la Oficina de Desarrollo de la Comunidad. Veo el proyecto estratégico de programa, que también lo veo trabajando con la comunidad. Como estoy viendo otras instituciones más que están trabajando del gobierno, que están empeñadas en buscar soluciones. Perfecto, perfecto. Gutiérrez, a mí me preocupa eso. ¿Usted cree que los policías municipales no tienen el preparamiento, o sea, no tienen las condiciones para hacer ese tipo de trabajo, lo que ese hay tipo de levantamiento? Usted sabe que lamentablemente lo han tomado esos cuerpos policiales municipales, que son cuerpos cenicientas, lo han tomado como para cumplir compromisos políticos con el clientelismo. La esencia de la policía municipal ha sido profanada, porque la policía municipal es un cuerpo emblemático, que fue fundado de la misma fundación de la República cuando se constituyó la primera constitución de la República en San Cristóbal el 6 de noviembre del año 1844. 4 años más tarde se pone en funcionamiento por Pedro Santana. Y después en el año 1859 se incorpora de nuevo la Policía Municipal con el nombre de Policía Municipal y se interrumpe por la intervención española y vuelve y se pone esa edición de nuevo en el 1864. Ahí pasa el lazo del tiempo hasta que Ramón Cáceres le da su atribución y funciones con la ley de contravenciones de policía, que es plasmada en la ley 4184. Esa ley de contravenciones de policía fue en el año 1906, del 17 de julio. Entonces, ¿qué pasa? La policía municipal, hasta la fecha de hoy, que la ley 136-07, que le dio calidad a la policía municipal, fue Subelví Bonilla, a instancia de Peña Gómez. Y después, Hipólito Mejía nombra un general que se llama Sergio Abreu, que él creía que iba a tomar la iniciativa de ser el líder de la Policía Municipal. Lo que hace es que no lleva los programas para fortalecer esos cuerpos policiales municipales, y lo que hace es que se mete miedo y se va para Miami. Hasta que quien le habla ha tomado el valor, en conjunto con ustedes que están aquí, de fortalecer este cuerpo policial municipal. Que lo han festinado, lo han convertido en una cenicienta. Lo han convertido en un gigante con pie de barro. ¿Por qué digo gigante? Porque tiene 32 provincias, y 32 provincias, cada ayuntamiento tiene un cuerpo policial municipal. Cada municipio tiene un cuerpo, distrito municipal tiene un cuerpo policial municipal. Señores, y no vemos siquiera 2 policías municipales con conocimiento y acto para dar un servicio a su comunidad, ni al gobierno local municipal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, la policía municipal tiene que llenar su cometido, doctor Aquino, Pastor Vargas. Porque aquí en ninguna parte del mundo yo he visto que la seguridad ciudadana y la educación ciudadana es unilateral. Tiene que ser delegada en el marco de colegiado, sí. Compartido. Hasta los voluntariados tienen participación en los gobiernos. Y aquí el voluntariado también es menospreciado. Yo no estoy en contra de esos grupos que emergen para la seguridad, al contrario. Esos grupos, esas instituciones que emergen, lo que hay que prepararle, educarle y capacitarle, darle participación. Muy bien. ¿Me entiendes? Porque fortalece. Primeramente, el Estado de Derecho, el respeto a la dignidad humana y, ante todo, la gobernabilidad. Y la gobernabilidad llama un proyecto de nación. Hoy en día nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros ser la vanguardia y ser los emprendedores de estos proyectos que necesitan una nueva república. Ese discurso que dio el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, haciéndole homenaje a los héroes que participaron en la gesta del 30 de mayo, se da una muestra más de que se está abriendo la puerta a un fortalecimiento de la democracia compartida, representativa y participativa de todos los sectores sociales de la vida dominicana. Nosotros aplaudimos ese gran discurso. Permiso. Doctor, ¿dónde es esto? Eso es San Luis, donde hay una parada en honor a la reincorporación de la Policía Municipal. O sea, una oficina nueva ya. ¿Eh? Una oficina nueva. No, la reincorporación de la Policía Municipal en San Luis. Ok. Sí. Vemos que están ahí. Uh-huh. Es el personal que se dispuso a disposición del síndico Valera. Una pregunta, doctor. En cuanto a la Liga Municipal. La Liga ¿Qué ha pasado con la Liga Municipal
a nivel concerniente a la policía municipal? La Liga Municipal, a través del Ministro Interior de Policía, que es el jefe, es oficio de la Liga Municipal, estamos esperando, que ya queremos poner conocimiento a ustedes. Nosotros depositamos la solicitud de que se nos incluya en el presupuesto complementario, para que se nos asigne nuestro presupuesto. Pero también estamos solicitando que el Ministro Interior de Policía, en una reunión que ya creo que va a estar pautada, a través del diputado Napoleón Rodríguez y del diputado Sandro Sánchez, y que un diputado que está trabajando. Sí, y una diputada de Jaina, hay un interés también a través del señor ministro Franklin García Fermín, va a haber una reunión formal con nosotros para nosotros presentar nuestra propuesta y en el marco de donde nosotros podemos dar un servicio al Estado Dominicano. Pero nosotros podemos dar un servicio al Estado Dominicano en todas las áreas. Sí. Porque esto es una institución policial, cívica, ciudadana. Esto no es una policía que va a estar en la calle como operativo. Hay una confusión con eso, doctor Vargas. Hay un problema, sí. Sí, no, sí, porque están pensando como que nosotros vamos a andar haciendo aparataje. Nosotros no somos gente de esa. Aquí la membresía mirando. Que hay es un cuerpo técnico, especializado, técnico profesional. Aquí hay médicos, aquí hay enfermeros, aquí hay ingenieros, aquí hay albañiles, aquí hay paramédicos. Aquí hay toda clase de personas, abogados, porque mire Vargas, licenciado, mi persona, aquí están. Entonces, nosotros lo que le damos es un servicio a las instituciones cuando requieran nuestro servicio, servicio prestado. Ahora, vamos a trabajar también para la defensa civil, vamos a trabajar para el COE, vamos a trabajar para salud pública, para medio ambiente. O sea, que se divorcien, ese entendimiento, que hay un divorcio sobre ese aspecto, que de hace tiempo nosotros nos vamos a injerenciar en lo que es la responsabilidad de los cuerpos militares y policiales en la seguridad ciudadana, no, y en otros servicios. Ahora, en la parte que no existe, según la ley 122.05 y la ley 61.13 sobre el voluntariado, sí, nosotros tenemos el derecho, porque las leyes de esas instituciones dicen las participaciones de la organización de la sociedad civil y la constitución lo expresa también. Muy bien. Bien, el licenciado tiene algo que decir también, parte de la policía municipal. Sí, sí, buenas tardes. Lo que pasa es que el miércoles pasado nosotros tocamos un tema con relación a la familia Rosario. Sí. Y hoy... Está picante. Está picante. Ay, 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 ay. Inclusive que en el día de hoy hubo medida de cohesión en contra de la abogada Miguelina Gómez Santana, donde el Tribunal de Atención Permanente le puso una garantía de 1,000,000 de pesos. Y presentación periódica, impedimento de salida del país. Licenciado, hay un problema con esto, que a veces es que visita periódica o le dan de que cárcel domiciliaria. Pero un pobre no le da nada de esos privilegios. Sí, si no grillete. Yo no entiendo. Mira, esa situación que hay, cuando hablan de 1,000,000 de pesos, hay de fianza y hay de garantía. Ahora, la garantía tiene que ser dinero en efectivo. Cuando dice 1,000,000 es estándar. No, en garantía, en efectivo. Ahora, cuando te hablan de fianza, que 1,000,000 sí. Son 20,000 pesos. Ok. Pero cuando te dicen en garantía, es 1,000,000 de pesos que tiene que depositar. Ya conté. Y eso de la familia Rosario, eso es muy profundo, porque hay una complicidad en el gobierno pasado sobre ese aspecto. Sí. Y el mismo Ministerio Público de la gestión pasada tiene cuenta sobre eso. Eso no viene caminando de ahora, eso es dramático, ¿eh? Han sido víctimas toda esa familia, inclusive gente que han invertido su patrimonio para soñar con un sueño utópico que no se va a hacer realidad. Wow. Porque eso es una estafa. Sí, no es así. Se habla de 280 personas que fueron estafadas. Yo no digo que estafadas, porque yo digo presunción. Que todavía, que vamos, nosotros tenemos la esperanza de que sí, ese dinero esté por ahí. Sí, pues yo quiero saber por dónde que está. No, pues yo quiero saber un chip por dónde que está ese dinero, porque tiene muchísimo tiempo ya ese dinero rodando. Yo quiero saber un chip, quiero saber dónde está, porque mira, así. ¿Tú sabes cuántos barcos se hundieron de los corsarios ahí en ese mar Caribe? Francis Drake hundió y el otro, son bucaneros, filibusteros en ese tiempo. Bueno, esa riqueza de los Rosarios debe estar por ahí, por el fondo del mar. Ah, porque es por ahí. Okay. Ahí es que está. Lo metí allá abajo. Ahí es que está. No, pero lo grande del caso es que los verdaderos intelectuales no aparecen. Principalmente el cabecilla. Ya yo le expliqué a usted una cosa que hay ahí. Mira, en el tiempo que se armaban esos shows mediáticos, señores, había una crisis fuertísima en este país. Sí, recuérdense que en este país se estaba sumergiendo en un caos de lo que es la corrupción, el escándalo y la pandemia del COVID, sí, que empezó. Sí.
había que buscar un drama. Usted no sé qué es lo que buscaron un drama conmigo para tapar el caso de Odebrecht. Cuando a mí me secuestraron, me metieron ahí, que si yo qué el caso, el escándalo, los robos que hicieron con el caso de Odebrecht, el chantaje. Y a Rondón también, que Rondón cantó y fuese la suerte. Pero a mí me hicieron un show para tapar, y en todos los medios, el general. Sí, es verdad, cantó, que estaba insultando funciones. Y estoy eso, eso fue un can, eso fue un show también. No, para tapar, porque estos son unos de los... Mira, los PLD, ese es la cueva de delincuentes más grande que ha dado este país. Los PLDistas empezaron con Jarrito a pedir las esquinas, a poner a los jovencitos para engañarlos. Y esa pandilla del Comité Político de Delincuentes que están ahí, había una pandilla que dice la pandilla de los cinco, una vez. Y la pandilla de delincuentes, que yo lo conozco todito, que andaban en Apalgatica y Chancletica pidiendo a comer pica pollo en arroz en el Panamericano. Yo, niño, son multimillonarios hoy en día, en base a lo que les robaron al pueblo dominicano esos delincuentes. Esos que están ahí, lo conozco yo, mucho de ellos. Conozco a ese mismo que también fue presidente, que vivía la Feliz María Ruiz. Entiende, y su familia. Doctor, pero que eran, que eran, no eran humildes, vivían en la miseria. Pero hay un caso, doctor. Entonces tú lo ves ahora con mil y miles de millones. Hay un caso. Óyeme, y tú sabes lo grande del caso, que todos esos edificios que están alquilados en distrito y comercio, donde están esos, son alquilados. Habiendo instituciones que pagan millones de pesos. ¿Y tú sabes quiénes son esos edificios? De Francisco Javier García, de Tecla Montal, el calvo de San Cristóbal, el otro ladrón, Felucho Jiménez, porque son ladrones todos. Lo digo yo responsablemente. Son delincuentes. Y un general por ahí que se llama Paul Higar, que es otro delincuentazo, que tiene que ser ocupado en base, señores, por sí, eso. ¿Por qué no lo mandan para Singapur? Que lo manden para Singapur. Que lo manden para allá para que tú veas. Lo guinda. O que lo manden para China. Lo guinda. Entonces, este país pasando trabajo con un sueldo de un millón de pesos. ¿Tú sabes cuántas familias comen? Sí, es verdad. Gente cobrando 300 mil pesos. Oye, un tipo que estaba por ahí en la autoridad portuaria dice que gastaba 7 millones de pesos mensuales. Mensual. Oye, que yo lo conocí. 7 millones de pesos ese delincuente. Y la gente. Y hablando y como una bocina de la 701. La 701, que tiene compromiso de el Aldeano Rodríguez ese, que está ahí de Alcántara, que no hace nada en pro consumidor. No. Porque ese fue puesto por él recomendado. Yo no sé lo que él va a hacer pro consumidor. ¿Y qué va a hacer? Lo nada, mismo. Va a hacer nada porque lo no, mismo, nada. Él no va a forchar con los especuladores multimillonarios. No. Él no va a forchar. Échame lo que tiene que hacer, que tiene que irse de ahí. Oiga, doctor, hay un problema. Oiga, da pena. Da pena. Hay un producto muy sencillo que la gente lo usa cuando tiene la cabeza o tiene mareo, que es un ¿cómo dicen? Berrón. El alcohol. Un colmado que está de entrada de mi casa. Una botellita, 80 pesos. Una especulación y adjetivo. ¡80 pesos! De profesional. Entonces, viene el otro día, doctor Aquino. Viene y me dice que no. A 150. Y le voy a hacer un llamado. Voy a hacer poner en conocimiento al jefe de la policía, al ministro de las Fuerzas Armadas y a los jefes de Estado Mayor. Que se dejen de estar interviniéndome en mi teléfono, dándome seguimiento, porque yo no soy un delincuente. No he sido funcionario de ningún gobierno, no he vivido de la lisonja de ningún gobierno. Aunque sea hijo de una figura pública. Mi papá tiene 85 años, tengo 60 y pico de años, yo estoy pago, tengo mis hijos. No tenía que condenar. Al único gobierno que le trabajé y me le entregué trabajando honradamente fue el gobierno de Joaquín Balaguer. Perdió y le sirvió a Hipólito Mejía por un tiempo. Y comulgo con este señor porque sé que es una familia honorable y él es una persona honorable. Pero a mí no me van a intimidar, que me van a intimidar el teléfono y que me están dando seguimiento. Óigame, yo no cojo esa porque yo no soy delincuente. A lo que usted tiene que dar seguimiento son estos malditos ladrones que se llevaron los miles de millones de pesos que acabaron con este país de dólares, que tienen galera, que tienen cuevas llenas de dinero en la piscina. Eso que usted tiene que ver. Y a los generales delincuentes que hay por ahí. Y los coroneles que andan por ahí con millones de pesos. A mí déjeme tranquilo. Que yo lo que tengo es un proyecto de nación. Y yo aporté con mi gente. Para que hoy en día, Luis Abinader sea presidente hoy en día. Oye, que nos arriesgamos la vida por los delincuentes PLDS. Que me querían matar, asesinar. Ahora me quieren hacer la vida imposible ahora aquí. No, papá, así no es, no. Estamos claros. Estamos en este proyecto. Para servir a la sociedad y al pueblo dominicano. Ok, doctor, licenciado. Perdón, le voy a decir esto al pueblo dominicano. Yo sé que hay mucha intriga con el asunto de la vacuna. A mí me han hecho preguntas. Y yo siempre le he dicho esto. Una vez estaban inyectando para el asunto del sarampión. Muchas inyecciones hubo para el sarampión. Como quiera de Dios. Como quiera de Dios también. Ahora bien,
inyéctese. Eso no le quita ni le pone. Ni le quita ni le pone. Ay, lo único que usted tiene es que cuidarse. Dejar lo que dicen por ahí, que yo aprendí eso en estos días con una persona. ¡El teteo! Eso que tiene que dejar el teteo. Bueno, yo lo dudo que el teteo lo quite. Porque el problema es... No le quites, espérate, no le quites eso a este pueblo. El caso no. Es, cuando están en el teteo se olvidan de que hay una... Es una distracción, pastor. Yo soy ferviente de Dios, creyente de Dios. ¿Por qué vamos a hacer? La culpa, la salvación individual. Sí, pero que se cuide. Yo no veo cómo se ve esa juventud que usted lo pone, yo te gozo cuando yo lo veo brincando. Sí, doctor, no es que lo quiten. No es que lo quiten, que se cuiden. Que se cuiden. Digo, ¿por qué? Porque tienen una familia, sí, en su casa. Lo que pasa es que es un país caluroso, es un país tropical, es un país cálido. Sí, imagínate, pero... el dominicano, oye, dice un ruso de allá arriba que está viendo el país, que qué país más bello, un astronauta que le van a hacer un homenaje, tú lo sabes. Se puso loco cuando vio este país, ya viene para acá. Ay. Esto es República Dominicana, para sí, pero hay que tratar de controlar el virus. Porque se le ha ido de la mano. Eso sí. Se le ha ido de la mano en cierto una sentido. Campaña. Sí, pero entiendo que con el nuevo toque de queda y la nueva medida, entiendo que bajará. Y eso es lo que nosotros esperamos para volver a la normalidad. Juventud, y después volvemos al teteo, señores. Después volvemos al teteo. Vamos a controlar esta enfermedad. Tesoro. Cuídense. Okay. Yo me lo cuido y lo bendigo. Radi, ¿qué decía algo? No. Sí, para terminar. Muy buenas tardes a Línea Comunitaria, el pastor José Vargas, nuestro primer comisario mayor, doctor Pedro José Uterrenova, que le habla el coronel Radi Martínez, fundador de la Policía Dominicana Municipal Comunitaria. Estamos trabajando por el municipio, a nivel nacional, pero por el municipio de Los Alcarrizos. Le pido a todos los municipios de Los Alcarrizos que nos den un apoyo a nosotros, porque estamos trabajando para la comunidad y para la nación. La Policía Dominicana Municipal Comunitaria, que preside el doctor Pedro José Gutiérrez Nova, viene luchando desde hace 14 años. El pastor Valga y que le habla, somos fundadores. Y tenemos que pedirle a la sociedad que nos apoyen. Y le digo al alcalde municipal de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, nosotros somos una academia para formar esos policías que andan en Los Alcarrizos, que no se saben ni poner los uniformes. La Policía Dominicana Municipal Comunitaria está preparada para formar esos policías que ni el tránsito lo están dando bien en Los Alcarrizos. Dios le bendiga. Vamos a apoyar al presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, que está con nosotros. Y nosotros luchamos para que él nos apoye y también nosotros luchamos para que él sea el presidente de la República. Muchísimas gracias, bendiciones, pastor Vargas, y a todos los que me están viendo, que nos apoyen, que la Policía Dominicana es para adelante que va. Bendiciones. Ok, comisario, segundo comisario. Sí, no, pero tengo. Sí, buenas tardes. Le doy las gracias a cada uno de ustedes por la invitación que ustedes nos han hecho formalmente y decirle al pueblo dominicano que estamos trabajando para ustedes, que todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos buscando, es para el beneficio de cada uno de ustedes. Dios les bendiga a cada uno, al pastor y a cada uno de los que estamos aquí y de la audiencia. Bendiciones a cada uno. Ok, bueno, vamos con los saluditos antes de irnos, porque sin esos saludos, si no damos saluditos, mire, nos cierran el programa. Bien, les vamos a dar un saludito, aquí estamos. Bueno, aquí dice que Tibasi Rodríguez, así es. O sea, que todo lo que estamos diciendo de la Policía Comunitaria dice que así es. Radi Martínez, así vale. Es. Aquí también tenemos a Diani. Está, lo está viendo.
está viendo el programa. Felicidades, Dios te bendiga y un saludo para ti. También estamos María Noemí, Valerio, que viva la Policía Municipal. Que viva la Policía Municipal. Saludo para Pedro José Gutiérrez Nova, que viva la Policía Municipal. María Noemí Valerio, nuevamente, cuatro banderas de la República Dominicana. Saludo para ti. También tenemos, le damos un saludito a Ángel David Ramírez, un saludito a Quisqueya Damaris Ramírez, a Eva, a de allá de del Cibao, el Cibao, Sosúa, Puerto Plata. Le damos un saludo a toda la familia Vargas, toda la familia Vargas que yo sé que están viendo el programa. Le damos también un saludo a Felicita Madé Aquino, la familia suya, es familia suya. Un grato saludo también. Saludamos a Antonio Mateo y su equipo que siempre están a la vanguardia con el programa y trabajando por la comunidad. Un saludo a Quisqueya, a María Ramírez, saludo a Dulce Elena, La Paz. Bien, y yo sé que muchos no da el momento casi ya para más, para seguir mandando saludos, pero un saludo para todos, Julio César, también tenemos ahí al programa que está los viernes, Alexander Félix, tenemos también a toda la audiencia, tanto del municipio de Los Alcarrizos, como Pedro Brán, como Santo Domingo Este, Herrera, La Palma, a Robertico, que lo estoy esperando aquí. Bien, hasta aquí hemos llegado, Línea Comunitaria, hasta el próximo miércoles, que vamos a estar aquí en Colmena 7 TV. Recuerden que a las 7 de la noche comienza Freddy y Noticia. Ya ustedes saben, vamos a tirar para adelante. Adiós para todos. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo Oeste, transmite Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida.